¿Se habían imaginado ustedes la posibilidad de reconocer con su oído varios tipos de acordes? En las canciones que nos gusta escuchar salen muchísimos acordes mayores y menores, también acordes de séptima. Sin embargo, hay otros tipos de acordes que son muy usados en todo género musical. Sería fantástico poderlos reconocer con solo escucharlos, ¿no les parece? Esto es precisamente lo que van a lograr practicando con este video. Van ustedes a aprender a reconocer 10 tipos de acordes, que son los siguientes: acordes mayores, menores, de séptima, de sexta, aumentados, disminuidos 7, acordes sus 2, acordes sus 4, de quinta bemol y acordes de séptima mayor o maj 7. Existen aún más tipos de acordes, pero con que ustedes puedan reconocer en cualquier canción la presencia de cualquiera de estos acordes, será un excelente comienzo para que puedan sacar los acordes de sus canciones favoritas, usando solamente su oído armónico, entrenado adecuadamente con este video. Vamos a ver una por una cada una de estas familias de acordes, y vamos a hacer ejercicios de control para verificar que estén asimilando adecuadamente toda esta información. Este video es para verlo y estudiarlo numerosas veces. Es un buen material de entrenamiento auditivo. Comencemos. Primero vamos a asimilar el sonido de los acordes mayores. Este es un acorde mayor. No importa su nombre, si es do mayor o re mayor o mi mayor. Lo que sí importa es que ustedes empiecen a sentir ¿qué información nos transmiten los acordes mayores? Conformados por 3 notas que guardan cierta relación de distancia unas de otras. Un acorde mayor siempre transmite alegría, dicha, felicidad, positividad. Por eso se representan por una carita feliz. Recuerden algo que ya les había explicado anteriormente. Los acordes se pueden tocar en posición fundamental, que es aquella en la que la nota que da origen al nombre del acorde se coloca al extremo izquierdo del mismo. Este es el acorde Fa mayor, en posición fundamental. La nota que da origen al nombre del acorde Fa mayor está a la extrema izquierda, es este Fa. Si quito ese Fa de donde está y lo paso a la extrema derecha de las notas que estamos tocando, estaremos haciendo un Fa mayor, pero en primera inversión. Y si quito este La, que está aquí a la izquierda, y lo paso a la extrema derecha, obtenemos Fa mayor en segunda inversión. En las canciones que nos gusta escuchar pueden darnos un acorde en posición fundamental o en primera inversión o en segunda inversión también. Por eso se necesita tener muy bien entrenado el oído para que podamos identificar un acorde, bien sea que nos lo den en posición fundamental o en alguna inversión. Escuchen bien estos acordes mayores. Bien, vamos ahora a identificar el segundo tipo de acordes, el acorde menor. Como alcanzan a escuchar, los acordes menores son tristes, melancólicos, depresivos, nostálgicos. Por eso se representan con una carita triste. Escuchemos otros acordes menores. Bien, vamos a hacer la primera evaluación. Les voy a preguntar 10 acordes y ustedes contestan si son mayores o menores.
Anoten sus respuestas en una hoja de papel y luego las comparamos. Comencemos. Primera. Segunda pregunta. Tercera pregunta. Cuarta pregunta. Quinta pregunta. Sexta pregunta. Séptima pregunta. Octava pregunta. Novena pregunta. Décima pregunta. Las respuestas son las siguientes. Primera, mayor. Segunda, mayor. Tercera, menor. Cuarta, mayor. Quinta, menor. Sexta, mayor. Séptima, menor. Octava, mayor. Novena, menor. Y décima, menor. Espero que hayan acertado todas las respuestas. Vamos ahora a trabajar con un nuevo tipo de acorde, con los acordes de séptima. En el teclado este es Do mayor. Si le agregamos la octava, o sea, otra vez Do a la extrema derecha, y a esa nota le quitamos dos semitonos, o sea, si la movemos dos semitonos hacia la izquierda, se genera con ese si bemol un acorde de cuatro notas. Su nombre es acorde de séptima, en este caso Do séptima o Do 7. Hagamos lo mismo con el Fa mayor. Haciendo el mismo proceso encontramos que la nota adicional que le tenemos que poner es Mi bemol. Muy bien. El acorde Fa mayor con esa nota nueva nos lleva a encontrarnos con el acorde Fa 7. Estos son otros acordes de séptima. Vamos a hacer nuestra segunda evaluación. Son 12 preguntas. ¿Cuáles de estos acordes son mayores, menores o acordes de séptima? Comencemos. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo.
Octavo. Noveno. Décimo. Undécimo. Duodécimo. Las respuestas son las siguientes. Primera pregunta, mayor. Segunda, menor. Tercera, séptima. Cuarta pregunta, menor. Quinta pregunta, acorde 7 o séptima. Sexta, mayor. Pregunta número 7, menor. Número 8, mayor. Número 9, séptima. Número 10, menor. 11, mayor. Y 12, acorde séptima. ¿Acertaron? Me imagino que todas les quedaron perfectas. Nuevo tipo de acordes, los acordes de sexta. Escuchen este acorde en posición fundamental. Les voy a mostrar cómo se dio origen a este acorde. Partimos del acorde Do mayor. Si a este acorde mayor le agregamos una cuarta nota que está un tono arriba de la tercera nota del acorde, encontramos una nueva familia de acordes, los acordes de sexta. Dicho en una forma más técnica, si a un acorde mayor le adicionamos la nota que corresponde al sexto grado de la escala de la cual proviene tal acorde, estaremos tocando el acorde de sexta. Miren cómo suena. Todos estos son acordes 6. Vamos a hacer la tercera evaluación. Ustedes tienen que reconocer cuál acorde de los siguientes es mayor, menor, acorde 7 o acorde sexta. Vamos, son 15 preguntas. Anoten sus respuestas y luego las comparamos para ver si acertaron o fallaron. ¡Vamos! Pregunta número 1. Pregunta número 2. Pregunta número 3. Pregunta número 4. Pregunta número 5. Pregunta número 6. Pregunta número 7. Pregunta número 8. Pregunta número 9. Pregunta número 10.
Pregunta número 11. Pregunta número 12. Pregunta número 13. Pregunta número 14. Y pregunta número 15. Las respuestas son las siguientes, mucha atención. Pregunta 1, mayor. Pregunta 2, séptima. Pregunta número 3, sexta. Pregunta número 4, menor. Número 5, menor. Pregunta 6, acorde 6. Pregunta 7, acorde séptima. Pregunta 8, es un acorde menor. 9, es un acorde 6. 10, es un acorde séptima. Pregunta 11, es un acorde mayor. 12, acorde menor. 13, un acorde 6. 14, un acorde séptima. Y 15, un acorde menor. ¿Se dan cuenta? Con hacer un pequeño cambio a una de las notas de un acorde, estaremos encontrando otro tipo de acordes. Miren lo que pasa con un acorde mayor en posición fundamental, al que le subimos medio tono a la tercera nota, a la de la extrema derecha. Se crea una sonoridad muy especial. Ese es el acorde aumentado. Miren cómo suena do mayor. Y ahora, el do aumentado. Este es fa mayor. Miren ahora el fa aumentado. Acorde si mayor. Ahora si aumentado. Este es el acorde re mayor. Le hacemos la modificación y obtenemos el re aumentado. Sol mayor. Y ahora sol aumentado. Es el momento de nuestra cuarta evaluación. Van ustedes a reconocer dentro de los siguientes acordes que van a escuchar cuáles son mayores, cuáles son menores, cuáles son de séptima, de sexta y cuáles son acordes aumentados. Vamos con 18 preguntas. Primera. Segunda pregunta. Tercera. Cuarta. Pregunta 5. Pregunta número 6. Pregunta número 7. Pregunta número 8. Pregunta número 9.
Pregunta número 10. Pregunta número 11. Pregunta número 12. Pregunta número 13. Pregunta número 14. Pregunta número 15. Pregunta número 16. Pregunta número 17. Pregunta número 18. Las respuestas son las siguientes. Mucha atención. Número 1. Mayor. Número 2. Aumentado. 3. Acorde 7. 4. Menor. 5. Es un acorde 6. 6. Acorde aumentado. 7. Acorde 6. 8. Acorde séptima. 9. Acorde mayor. 10. Aumentado. 11. Acorde sexta. 12. Acorde séptima. 13. Acorde menor. 14. Acorde sexta. 15. Acorde séptima. 16. Acorde menor. 17. Acorde aumentado. Y 18. Acorde mayor. Muy bien, esperamos que hayan acertado todas las preguntas. Sigamos adelante. Vamos ahora con acordes de quinta bemol. Al subirle medio tono a la tercera nota de un acorde mayor, vimos que se obtienen los acordes aumentados. Fue un caso que ya vimos. Pero si lo que hacemos es bajarle medio tono a esa nota que está a la extrema derecha, en posición fundamental, encontramos otro acorde muy popular, el acorde bemol 5. Observen cómo suenan algunos acordes de quinta bemol. Vamos a hacer la quinta evaluación. Tienen ustedes que reconocer dentro de los siguientes acordes cuáles son mayores, menores, séptima, sexta, aumentados y de quinta bemol, que fue lo que vimos hace un momento. En total son 20 preguntas. Vamos. Pregunta número 1. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve.
11. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Muy bien, vamos a revisar las respuestas y ustedes van anotando si acertaron o si fallaron. Número uno, aumentado. Dos, es un acorde bemol 5. Tres, mayor. Cuatro, menor. Cinco, es un acorde sexta. Seis, acorde séptima. 7, mayor. 8, bemol 5. 9, menor. 10, sexta. 11, aumentado. 12, acorde 7. 13, bemol 5. 14, mayor. 15, aumentado. 16, menor. 17, acorde 6. 18, acorde séptimo. 19, acorde menor. Y 20, acorde de quinta bemol. Esperamos que nuevamente que hayan acertado con la mayoría o con todas. Un nuevo tipo de acordes, el acorde disminuido 7. Este acorde tiene una personalidad muy intensa. Transmite tensión, angustia, desazón, intranquilidad, peligro. Por eso se usan en las películas para generar todas estas sensaciones en el público a través de su uso, en especial en escenas de persecuciones o amenazas. ¿Cómo se hacen estos acordes? Lo que toca hacer es lo siguiente. Tocan una nota y luego tocan otras tres notas de la siguiente manera. Luego de la primera, suben cromáticamente tres notas. Esa es la segunda nota del acorde. Luego subimos otras tres. Encontramos la tercera nota del acorde. Y luego otras tres. Subimos cromáticamente tres salticos. Y llegamos a la cuarta nota. Todo esto técnicamente se dice más bien como que cada nota de estas están en intervalo de tercera menor. Así se encuentran estos acordes. Son de cuatro notas. A partir del primero van encontrándose las otras notas en intervalo de tercera menor, o sea, dando tres saltitos a través de la escala cromática. Escuchemos varios acordes de esta categoría, de los acordes disminuidos 7. Sexta evaluación. De los siguientes acordes, ¿cuáles son mayores, menores, de séptima, de sexta, aumentados, de bemol quinta o disminuido 7? En total son 25 preguntas. Comencemos. Primera. Segunda. Pregunta 3. Pregunta
Pregunta número 4. Cinco. Pregunta 6. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Pregunta 12. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Y pregunta número 25. Las respuestas son las siguientes, muchísima atención. 1. Acorde disminuido 7. 2. Disminuido 7. 3. Menor. 4. Séptima. 5. De sexta. 6. Aumentado. 7. Bemol 5. 8. Sexta. 9. Disminuido 7. 10. Mayor. 11. Sexta. 12. Bemol 5. 13. Disminuido 7. 14. Mayor. 15. Aumentado. 16. Menor. 17. Mayor. 18. Bemol 5. 19. Séptima. 20. Aumentado. 21. Disminuido 7. 22. Sexta. 23. Séptima. 24. Menor. Y 25. Disminuido 7. Muy bien, espero que estén aprendiendo a reconocer todos estos acordes. Vamos con otro tipo de acordes bien popular, bien conocido y bien bonito, el acorde sus dos. Cuando tenemos un acorde mayor en posición fundamental y le quitamos la nota de la mitad y a cambio le ponemos una que está un tono arriba de la primera de esas notas, encontramos el acorde sus dos. Si notan, ¡qué hermoso suena este acorde! Bien, escuchemos varios acordes de esta nueva familia, los acordes sus dos.
séptima evaluación. De los siguientes acordes, ¿cuáles son mayores, menores, séptima, sexta, aumentados, bemol 5, disminuido 7 y sus 2? Son 25 preguntas. Comencemos. Pregunta 1. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Y 25. Las respuestas son las siguientes. Muchísima, muchísima atención. 1. Acorde séptima. 2. Acorde sus 2. 3. Menor. 4. Sexta. 5. Séptima. 6. Bemol 5. Séptima, disminuido 7. 8. Sus 2. 9. Mayor. 10. Menor. 11. Sus 2. 12. Disminuido 7. 13. Aumentado. 14. Sexta. 15. Aumentado. 16. Aumentado. 17. Mayor. 18. Sus 2. 19. Menor. 20 mayor, 21 sus 2, 22 disminuido 7, 23 séptima, 24 mayor y 25 acorde de quinta bemol o bemol 5. Los felicito si acertaron la mayoría de las respuestas. Vamos con el acorde sus 4 o de cuarta suspendida. Se parece un poquito al anterior, al sus 2. Cuando a un acorde mayor en posición fundamental le subimos medio tono a la nota central, encontramos la siguiente sonoridad, miren.
¿Ah, no es hermoso? El acorde sus cuatro. Escuchemos otros acordes sus cuatro. Bien, hagamos ahora la octava evaluación. 25 preguntas. De los siguientes acordes, ¿cuáles son mayores, menores, de séptima, de sexta, aumentados, bemol 5, disminuido 7, sus 2 o sus 4? ¡Uy, qué montón de acordes que ya pueden ustedes diferenciar con su oído! Comencemos. Pregunta 1. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Y 25. Muy bien, espero que hayan acertado la mayoría o todas. Las respuestas son las siguientes, listos para corregir en sus hojas. Primera pregunta, acorde sus 2. Pregunta número 2, sus 4. 3, mayor. 4, séptima. 5, menor. 6, quinta bemol. Séptimo, disminuido 7. Pregunta 8, aumentado. 9, sexta. 10, menor. 11, de séptima. 12, aumentado. 13, sexta. 14, disminuido 7.
15, cuarta suspendida, sus 4, 16, sus 2, 17, disminuido 7, 18, mayor, 19, menor, 20, menor, 21, menor, 22, acorde 6, 23, sus 4, 24, sus 2, y 25, sus 4. Viene ahora el último tipo de acorde con el que vamos a entrenar nuestro oído armónico. Es el acorde más 7 o de séptima mayor. También lo podrán ver así, como un triangulito al lado, y significa lo mismo, acorde más 7. Es un acorde demasiado lindo. Consiste en tocar el acorde mayor con su bajo correspondiente, que es la misma nota del nombre del acorde en cuestión. Y al acorde le quitaremos medio tono a la nota del nombre, a la primera, cuando el acorde esté en posición fundamental, a la tónica. Miren este resultado tan espectacular. ¡Qué hermosos acordes! Amigos, viene nuestra última evaluación con todas las opciones vistas en este video. He hecho una lista de 100 acordes y con la ayuda de la ruleta aleatoria les vamos a preguntar 38 de esos acordes. Ustedes van escribiendo el número de la pregunta y la respuesta correspondiente. Al final les daré las respuestas para que vean si lograron aprender a reconocer estos 10 tipos de acordes o si necesitan practicar más con este mismo video. ¿Comenzamos? ¡Vamos! Pregunta número 1. Desafío 22. Pregunta número 2. Desafío 36. Pregunta número 3. Desafío 80. Pregunta número 4. Desafío 17. Pregunta número 5. Desafío 1. Pregunta número 6. Desafío 3. Pregunta número 7. Desafío 99. Pregunta número 8. Desafío 68. Pregunta número 9. Desafío 100. Pregunta número 10. Desafío 2. Pregunta número 11. Desafío 63. Pregunta número 12. Desafío 44. Pregunta número 13. Desafío 4. Pregunta número 14. Desafío 7. Pregunta número 15. Desafío 45. Pregunta número 16. Desafío 76.
Pregunta número 17. Desafío 24. Pregunta número 18. Desafío 90. Pregunta número 19. Desafío 45. Pregunta número 20. Desafío 19. Pregunta número 21. Desafío 79. Pregunta número 22. Desafío 53. Pregunta número 23. Desafío 98. Pregunta número 24. Desafío 26. Pregunta número 25. Desafío 86. Pregunta número 26. Desafío 54. Pregunta número 27. Desafío 49. Pregunta número 28. Desafío 51. Pregunta número 29. Desafío 66. Pregunta número 30. Desafío 8. Pregunta número 31. Desafío 25. Pregunta número 32. Desafío 67. Pregunta número 33. Desafío 89. Pregunta número 34. Desafío 31. Pregunta número 35. Desafío 81. Pregunta número 36. Desafío 47. Pregunta número 37. Desafío 87. Pregunta número 38. Desafío 95. Vienen las respuestas de estas 38 preguntas. 1. Aumentado. 2. Aumentado. 3. Sus dos. 4. Acorde 6. 5. Aumentado. 6. Disminuido 7. 7. Bemol 5. 8. Maj 7. 9. Disminuido 7. 10. Acorde 7. 11. Acorde Maj 7. 12. Sus 4. 13. Sus 4. 14. Menor. 15. Menor. 16. Sus 2. 17. Sus 2. 18. Bemol 6. 18. 6. 19. Acorde 7. 20. Menor. 21. Mayor. 22. Mayor. 23. Acorde séptima. 24.
sus dos. 25, acorde 7. 26, acorde 6. 27 más 7. 28, sus 2. 29, mayor. 30, sus 4. 31, acorde séptima. 32, disminuido 7. 33, mayor. 34, acorde sexta. 35, séptima. 36, sus 2. 37, acorde más 7. 38, acorde sus 4. Amigos, eso es todo. Esperamos que hayan podido aprender muchísimo de este video. Son 10 tipos de acorde que ya pueden reconocer en cualquier canción que estén ustedes escuchando. Les va a ayudar para sus instrumentos, para tocarlos mejor, para tocar sus versiones lo más parecido posible a las versiones originales de los músicos y de las canciones que más nos gustan. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en la siguiente presentación.